perfect. Estamos empezando el vlog un poquito diferente. Yeah. Estamos bien apurados. Oh my god. Les digo que it was a very crazy morning. Estamos en el Uber y estaba intentando hacer check-in y lo quise hacer por la aplicación. Entonces no tenía mi número de confirmación, entonces les mandé un texto a Alaska y la muchacha me dice, oh, no te encontramos. Y le dije, ok, puedes buscar el nombre de Dennis. Buscó, no, tampoco. ¿Estás segura que compraste el boleto? No, o sea, oh my god, did I not buy it? Anyway, gracias a Dios ya estamos sentados. Yo le estaba diciendo a la muchacha, don't worry. I know, pero me va a dar un ataque de pánico. Damas y caballeros, buenos días, bienvenidos. Están a bordo del vuelo 290 con servicio a Guadalajara. Los invitamos a que nos ayuden tomando sus asientos a la brevedad posible. Acomoden solo la maleta grande en los compartimentos superiores. Su artículo pequeño. Familia chula. Hemos llegado. Y sí, venimos a un lugar que se llama Galerías, aquí en Guadalajara, que es un centro comercial. So, es la primera vez que venimos nosotros. I'm excited a ver qué vemos. Y creo que vamos a ir a comer y después vamos a ir a Capilla. Mira chula, miren, aquí me encontré. ¿Qué onda? Saludos. Ya llegamos y miren este mo. Igualito allá como en Los Ángeles. Huge. Hola. Hola, miren familia chula, nos quedamos una chula. ¿Cómo te llamas? Cindy. Cindy, mucho gusto. Mucho gusto, bye. Bye. Familia chula, ¿cómo estás? ¡Hola! Un saludo para mí, a mí misma. Yo me llamo Pati, adiós. Mire familia chula, las paletas, el feo. Vamos a regresar más tarde. Familia chula, ¿cómo están? Venimos a cenar. I'm so very hungry. Y ya está la familia con el aquí. Vamos a comer. Dicen que está bueno. So, a ver. Mire familia chula, encontramos un perrito afuera. Miren lo que voy a comer ahorita, no saben mi emoción. Guasanas. Miren, oh my goodness, con salecita y limoncito. Chilito. No, chile no. ¿Sal y limón? Sí. Oh my god, I'm so excited. Mi chula ahorita está bien contenta. Tengo que esperar a lavarme las manos. Oh, ok. Sí, sí. Oh, sí. Te quieren saludar. Hola. ¿Le puedes subir el volumen? Para ver, para que salga. ¿Cómo estás? Bien, mira aquí comiéndome unas guasanas. ¿Sí se dice, no, guasanas? Sí. Muchas gracias por ver mis videos.
Buenos días. ¿Cómo están, familia chula? Está un poquito oscuro, pero... There we go. Queríamos enseñarles el templo, pero hasta cuando volteamos la cámara de ese lado, se ve muy oscuro. Pero ya estamos en la plaza, vamos a ir a hacer unos mandados que tenemos que hacer. Acabamos de cambiar dinero. Ok. Necesitamos eso. Mira, los perritos están durmiendo, agarrando su sol. Hay tantos bebés, Mishuras, los quiero llevar todos a mi casa. Todos, los quiero llevar. Pero yo sé que tal vez sea un poco difícil. I don't know, tengo que investigar. Porque hay muchos bebés. Pero ya estamos aquí, familia chula. Ok, ¿qué hacemos? Oh, se les iba a enseñar el celular. No, eso no. Esto, con esto no podemos hacer, sin eso no podemos hacer nada. Fuimos a la oficina, vamos a la oficina y tenemos que poner como los measurements, medir todo. Porque vamos a, no sabemos si vamos a poner los shelves, las como tablas como tenemos en la oficina de Los Ángeles. O si vamos a hacer que alguien nos haga un mueble, porque vi uno que me gustó muchísimo. Tal vez eso no sabemos todavía. So, ahorita vamos a ir a la oficina. I'm so excited para enseñarles, para que vean dónde va a estar Allery, México. Pero primero, necesito mi jugo verde. He estado pidiendo un jugo verde desde como las 10 de la mañana y nadie me hace caso. Mi chula, abrir ahorita la... Ya tenemos llave. No sé cómo se abre, pero... There we go, hold on. A ver, hey, tú enfócate aquí. Ah, hey. Bienvenidos a nuestro little office. Ah, está chiquita, pero perfectamente. Es de dos pisos. It's really cute. Siempre que aquí vamos a hacer cosas muy grandes. Bastante luz. Yeah, like perfecto para los selfies. Déjame darme vuelta. Cierra la puerta porque el señor se oye toda. El señor está metiendo salidas. Oh, todavía se oye. A little bit, but anyway. Echo. Ah, I know, echo. Ese es nuestro espacio. Como les dije, está chiquito, pero es perfectamente para lo que necesitamos. Este baño no estaba aquí. Ya, yeah, estaba un poquito más grande, pero... Nos hicieron un baño, para tener baño. Yeah. Y eso, ese espacio se cortó un poco. Enséñales arriba, voy a ir a ver si agarro un papel y un lapicero para empezar. Déjame moverlo, ahí está. Miren la luz, it's so good. Ok, vengan conmigo, miren. Estas son las escaleras para subir. Ok. Y acá van a ser las oficinas del Bombón y la mía. Este es el segundo piso. Aquí está. Abajito. Tiene ventanas. Ahí está mi papá. A ver si me ve. Dad. Se metió. I was calling you from the glass. Le estaba hablando por la ventana. El vidrio. Bueno. So aquí tal vez vamos a poner unos escritorios. Tal vez más inventario va a estar acá arriba. So yeah, isn't it cute? Está súper bonito, me gusta muchísimo. Siento que fue algo perfecto porque este local está en un hotel. Venga, se oye mucho eco. Les digo cuando esté afuera porque hay mucho eco. Qué cute este restaurante. Oh my god, it's so cute. Look at that. So cute. Familia chula, en el frío que está haciendo un calor. Me voy a poner aquí una sombra un poquito para grabarles. Yo sé que está oscuro. Ahí. Está un poquito oscuro, pero venimos aquí a un lugar donde viene la pintura. Estamos agarrando, buscando un color. Ahí está mi chula. Estamos buscando un colorcito rosa, como les enseñó mi chula. No, pero vamos a ir a agarrar otro. Ya, yeah, vamos a ir a agarrar otro. Estaba tan delicioso que yo pensé que les hubiera echado azúcar porque saben cómo a mí me encantan las cosas dulces. Pero era la piña o algo que le pusieron que estaba dulce. ¿Cómo cuál? This is
pretty. It's kind of like peachy pink. Yeah. No puedo venir a Capilla sin agarrar mis Doritos preparados. So ahorita vamos a ir. ¿Cómo se llama el lugar, prima? Snack. Oh, snack. Más snacks. Voy a agarrar. Le ponen normalmente como Winnie, o big, like Winnie, cueritos, chile, limón, sal, si quieren. Yo nomás le pongo. ¿No? Está cerrado. No. Michelle, todo está cerrado. Ya le iba a dar ataque. Ya me iba a dar el ataque. Todo está cerrado. Pero. Solamente le pongo limón, chile y pepino. O sea, necesito cumplir mi antojo. I'm so excited. Ahorita les enseño. Miren, mi chula contenta. Ahorita está contenta. ¿Sí? Tienes que enseñarles. Miren. No puede... Ahí está. Les tengo que confesar que no he estado comiendo muy mal. Como otras veces. No he tomado nada de café. Nada. Solamente mis besitos. Y comí antes de no comer mucho pan. Y la chula, la batería. La batería está muy bien. So, este es como mi little cheat. Sí. Oh, estamos oscuros. Estamos oscuros. Buenos días, familia chula, ¿cómo están? ¿Cómo están? Venimos a agarrar nuestro jugo verde del día, del morning, que tengan todo el jugo verde. Venimos a Doña Teresa a agarrar el jugo. Es súper cute. Todos los tamancos y el cuadro. Miren esa pared que tiene. Tengo la foto que se tomaste tú ayer, ¿no? En este lado. ¿Dónde está esto? Hola. Tenemos unas chulas, miren. La cámara. Días de la convivencia el sábado. Sí. Venimos a Arandas a buscar cositas. Miren, encontré esto para la oficina. It's so cute. Lo voy a poner a... I know, miren. Esto es porque voy a poner plantas a estos cuadros. It's gonna look so cute. Oh, y Obi para lavar los trastes. Mi hermano nos trajo a un restaurante que se llama Carnitas Jaime, que está aquí en Arandas, que me acaban de educar que Arandas es, ¿qué? La tierra del tequila. Yo no sabía eso, porque a cualquier lado que vea hay botellas de tequila. And it's so cute, hay mariachi, ya está el mariachi. Y trajeron esto a la mesa, esta salsa está very, very delicious. Mi hermano agarró un tequila. Yo ordené una paloma. ¿Sí? A ver qué tal. But it's so cute. Ordené una paloma. Y a mí llegó. And it's very delicious. Y como que ya me pegó. Two drinks, two sips. Y ya me pegó. Chan, 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 chan. Llegaron las tortillitas. Las carnitas. El arroz, frijoles, guac. Oh my gosh. Encontramos una chula. Esmeralda. Hola. Y gracias por hablar con gracias nosotros. Gracias a ustedes. Gracias. Ok, ya trajimos una de las cosas. No todo, porque no cabe todo en la camioneta, pero. Ya les enseñé mi tapetito que compré. El bote de la basura. Aquí está la pintura. Vamos a pintar esta pared rosita y esta pared rosita. Es como color like rosita salmón. It's really pretty. So creo que se va a ver bonito. Y a lo bueno ahorita está midiendo porque aquí es donde vamos a poner todo el inventario. Compramos estas cajas para tener todo el inventario. So eso va a ir en esta pared. Es por eso que está midiendo ahorita. Pero todavía tenemos que limpiar todo. Miren toda la tierra que está aquí. So tenemos que limpiar todo. Para que esté limpicito antes de empezar a poner todo. But hoy en la tarde vienen a ver las paredes que van a pintar. I'm tired.